Para mí, Marcelino Camacho representa el principio de la lucha por los derechos de los trabajadores. Un sindicalista de referencia. La continuidad de la lucha. El principio de un camino que todavía estamos siguiendo. El apoyo de un hombre a la lucha obrera de Josefina Samper. Un antes y un después. Es mi primer referente. El fundador de un nuevo sindicalismo. La fuerza de los trabajadores viene dada. Porque son la mayoría y porque indudablemente todo lo que hay de bello y útil en la sociedad es creado por el trabajo manual, técnico, profesional e intelectual. Si tuviera que definir a Marcelino Camacho en una palabra, diría que es un luchador. Un visionario. Resistencia. Un hombre cabal. Compromiso. Perseverante. Integridad. ¡Uf! Imposible. Yo estoy convencido de que lo mismo que alguna vez se acabaron los esclavos, otra vez se acabarán naturalmente los que explotan a los trabajadores y concentran la riqueza en sus manos. Too many rubbish tomorrows, too many bills to pay. El legado de Marcelino Camacho es el trabajo que hacemos todavía diariamente en el sindicato. El ejemplo a seguir. La unión de la clase obrera. Esa fuerza de seguir defendiendo nuestros derechos laborales. La esperanza para los trabajadores. La génesis de nuestra fuerza, nuestra lucha diaria. Tito a él estaba y vino una vecina a saludarle. Y claro, como siempre, Marcelino, a hablar de lo mismo. Medio se le entendía porque ya casi no podía hablar. Pero le dijo, si uno se cae, se levanta inmediatamente y sigue adelante. Somos un solo corazón. ¿Dónde acabas tú? Queridas compañeras y compañeros, nuestro objetivo es la paz, la libertad, la democracia y naturalmente la igualdad. Una sonrisa cambió. Ni nos tomaron, ni nos doblaron, ni nos van a doblegar. Y nos van a domesticar.